Es bueno disfrutar de la noche. Es bueno gozar al lado de las personas que queremos. Pero matar a una persona no es bueno. Si vas a manejar, no tomes. Si vas a manejar, respeta las señales de tránsito. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca dio varias recomendaciones sobre el respeto del Código Nacional de Tránsito para esta época del año, porque los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carretera continuarán. Durante el fin de año es pertinente señalar y advertir que con el apoyo, colaboración y respaldo de la misma comunidad podemos evitar accidentes sobre las vías públicas. Estamos garantizando desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. Los operativos de inspección, control y vigilancia se van a cumplir, se van a llevar a cabo indistintamente de que estos sean o no impopulares e incomprendidos y por supuesto esperamos pues que haya uso correcto del chaleco reflectivo, del casco de seguridad debidamente abrochado, de los espejos, de las placas, del labrado, del enllantado en perfectas y buenas condiciones. La idea es que el desplazamiento se garantice también en una velocidad adecuada, que evitemos el microsueño, que no abusemos de los vehículos automotores o las vías públicas. Generalmente en las zonas rurales no se hace uso correcto y adecuado de los vehículos y es en ese entendido que tantos y tantos inconvenientes estamos afrontando, dada cuenta de los problemas constantes y recurrentes que pueden evitarse. Si se puede evitar, no es accidente. También el jefe de esta cartera anunció el vencimiento del plazo para realizar el traspaso de vehículos. Anunciamos del mismo modo que el próximo 26 de diciembre vence el plazo para efectuar el traspaso a persona indeterminada. Así lo ha anunciado el Gobierno Nacional gracias al apoyo, colaboración y respaldo que hemos eh, previsto los integrantes del Comité Técnico Nacional de Autoridades de Tránsito. Luego, si usted tiene un vehículo automotor o tuvo un vehículo automotor que vendió y del cual nunca se efectuó el traspaso, pues esto nos va a garantizar que en la medida de las posibilidades con el apoyo... De la misma comunidad, de las personas hasta el 26 de diciembre puedan efectuar el respectivo trámite. Las personas que tienen pendiente la solicitud de las licencias de conducir vence el 26 de diciembre del presente año. Hacemos otra sana recomendación y es que quienes tienen pendiente solicitar su licencia de conducción antes también del 26 de diciembre hagan la respectiva solicitud en atención a que las tarifas van a ser mucho más costosas y la obligatoriedad en los cursos también va a ser mucho más dispendiosa y compleja. Luego, son tiempos de cambio que sin duda alguna suponen una reglamentación mucho más coherente y que con el paso del tiempo seguramente habrá de suponer otros cambios normativos que se han previsto a nivel nacional en torno al tema de la movilidad. Freddy Serrano, director del Instituto de Tránsito, señaló que en lo que va corrido del año se han presentado 51 personas muertas por accidente de tránsito. El número de accidentes de tránsito ha disminuido en relación con los años anteriores. El número de víctimas fatales durante el 2017 asciende a 51. Por supuesto, el último año fueron 56. Luego se mantendría de alguna manera, por así decirlo, el índice de personas fallecidas por cuenta de este tipo de situaciones. Lo que nos invita entonces a procurar... Que las 127 infracciones previstas en el Código Nacional de Tránsito, ley 769 del año 2002, sean eh, cometidas cada vez menos y en ese orden de ideas podamos garantizar, insisto, el desplazamiento seguro de personas y mercancías de un lugar a otro. La Policía de Tránsito y Carretera continuará con los operativos en los diferentes municipios del departamento de Arauca.